Jonathan, what have you done? To dream the impossible dream. There is no escape for you. The High Table wants your life. To right the unrightable wrong. Tell me what you want. Passage. Reach the unreachable star. John Wick, excommunicado, in effect, in 3, 2, 1. And away we go. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal. En esta ocasión quiero que me acompañen en el proceso de esta pintura al óleo, en la cual retrato a uno de los asesinos más adorados por todos ustedes, John Wick, el amante de los perritos. Para esto, primero tenemos que saber cuáles son los colores que vamos a utilizar, apoyándonos con nuestras referencias. Los cuales fueron azul ultramar, violeta, carmín, magenta, amarillo medio, verde amarillento o amarillo limón, blanco titanio, negro ATL y un poquito de sombra natural. Una vez que tenemos elegida la paleta de colores, procedemos con el primer estado de nuestra pintura, denominado el color base. Este proceso yo lo utilizo más que nada para superar el miedo a la hoja en blanco, o en este caso, al lienzo en blanco. Con él, lo único que hacemos es ir distribuyendo los valores que van a estar presentes en nuestra obra. En el segundo estado, denominado modelado, lo que hacemos es ir aplicando los tonos con pequeños brochazos que nos permitan ir construyendo la anatomía correcta de nuestro personaje. A lo largo de todo el video estarán apareciendo pequeños fragmentos en los que se puede apreciar la forma en la que yo mezclo los colores para irlos aplicando posteriormente. Es durante esta parte del proceso donde se construyen realmente la estructura de nuestra pintura, que es la que nos va a permitir la ilusión de tridimensionalidad. Esta pieza en particular significó un ligero reto, puesto que el esquema de color que se utiliza no es propiamente el de los colores piel.
La combinación entre colores cálidos y fríos nos va a dar como resultado una pieza bastante vibrante y contrastada. Todo este trabajo se realizó con pinceles de punta plana, de diferentes numeraciones que nos permiten aplicar los tonos con mayor confianza, intercalándolos entre pequeños para espacios con mucho detalle y grandes para cubrir una mayor amplitud al momento de aplicarlos. Una vez que hemos construido la estructura de nuestro personaje, lo siguiente es pasar al tercer estado de la pintura, los detalles. Para esto, hemos dejado a nuestra pieza secarse durante 24 horas. Durante las cuales, nos hemos tomado el tiempo para observarla y revisar si pudiera haber todavía algunos errores que se puedan corregir en el siguiente estado.
hay que tener mucho cuidado de ir corrigiendo cada uno de los aspectos de nuestro retrato, aplicando luces y sombras. Para las partes de las sombras, lo que hacemos es aplicar veladuras generales que integren ambos esquemas de color. Los fríos y los cálidos habrán de unirse mediante este proceso. Volvemos a observar nuestras imágenes de referencia para checar que no perdamos ningún detalle. Es muy importante en este punto ir haciendo pequeños ajustes, mantener limpios nuestros pinceles mediante limpieza constante con agua ras bidestilado para que la corrección de los detalles no ensucie nuestro trabajo previo. Hacemos algunas correcciones finales, retoques pequeños. Pues bueno amigos, así fue como quedó nuestra obra final. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de darle un buen like y compartirlo con alguna persona a la que sepan que les puede interesar. Por mi parte es todo por este momento. Yo soy Gerardo Herrera. Nos vemos. Hasta la próxima. Es muy importante que sepamos la utilización correcta de los contornos. ¡Ah!